Buenas, estamos en Arenas de San Pedro, en Ávila, y hoy nos vamos a hacer la ruta de los pescadores. Primero junto con el río del Arenal y después enlazaremos con el río Pelayo. Fresquita, fresquita para hacerla en verano. Pues esta ruta la quería yo realizado la semana pasada, lo que pasa que al final desistí porque hubo un incendio forestal aquí cerquita, en un pueblo que se llama El Arenal, que desgraciadamente fue provocado por algún animal, iba a decir animalucho, pero no, los animalitos no tienen la culpa. Energúmeno, eso es, energúmeno. Y bueno, lo que digo, pues al final decidí que era mejor dejarlo para un poquito más adelante, más que otra cosa, yo que sé. Un incendio forestal se puede expandir de cualquier forma. Entonces más vale prevenir que curar. Así que esta semana aquí estamos. Bueno, aquí llegamos a una bifurcación. Senda de los pescadores, puente del Pozo Quirón. Y senda de los pescadores, recorrido completo 3 horas. Realmente, bueno, y abajo la vuelta Arenas de San Pedro. Realmente da igual por el lado que te vayas. Nosotros vamos a bajar por aquí, por el puente del Pozo Quirol. Y es una ruta circular muy facilita. Lo que pasa que yo al haberla realizado no sé si la voy a hacer completa. Posiblemente solamente me haga este tramo y me dé la vuelta. Pero vamos, la ruta completa se puede hacer perfectamente sin problemas. Así que venga, bajamos por las escaleritas estas. Pues aquí tenemos el puente del Pozo Quirol, cruzando el río del Arenal. Puentecito de madera para caminantes. Y este es el río Arenal. Hay que tener un poquito de cuidado y hay tramos que hay que dejar de grabar, no se puede grabar. Tienes que elegir entre grabar o pisar sobre seguro. Concentrarte un poquito. Es una senda que no es difícil. Como podéis ver, va pegando al río del Arenal. Ahora nos encontraremos con el río Pelayos. No es complicada, pero hay que tener un poquito de cuidado por lo que pueda pasar. ¿Veis? Por ejemplo aquí, mucho cuidadito, y habrá tramos que seguramente necesitemos echar las manos a las piedras para poder sujetarnos. Ahora venga, seguimos. Pues mira, hemos bajado por aquí, por esta zona, un poquito complicado, pero vamos, tampoco es imposible. Vamos a seguir por aquí. Esta es la ruta. El puentecito. ¿Paso o no paso? ¿Qué hago? Bueno. Una cosita que quería decir, porque antes he comentado el tema de un incendio forestal, otro puente. Vamos a pasar por otro puente. Mira. Nada, estos puentes no hay peligro, se puede pasar por ellos sin problemas. Que lo que iba a decir de los incendios forestales. La verdad es que la semana pasada yo era cuando tenía previsto venir por aquí, por esta zona tan bonita, tan preciosa.
No lo hice porque en el arenal que está aquí al lado, pues había un incendio que en un principio no fue mucho más allá de la alerta. Y al principio se descontroló un poco, pero al final consiguieron enseguida controlarle. Y yo la verdad es que no sé qué es lo que pasa por la mente de personas que por gusto o por la razón que sea, pues les da por encender, por quemar esta maravilla. Hay que fijaros bien, de fondo. Son obviamente mentes enfermas en todas sus vertientes, porque tanto si lo hacen por algún tipo de que les fascine las llamas o les guste un poco la parafernalia que se monta, etcétera, etcétera, o cosas así, o lo hacen con intereses económicos. Son mentes enfermas y punto. Yo la verdad es que la semana pasada tuvimos un par de incendios importantes por la zona, exactamente del Arenal, quizás fue el más pequeño, y luego tuvimos el de Gavilanes, también en Ávila, en Almorox, ya pegando a Madrid también, y luego en Toledo Capital hubo también un incendio bastante, bastante fuerte, y el de Tarragona, que se fue bastante duro. Uy, que me callo. Así que es lo que yo digo. Hay que tener la mente enferma en cualquiera de sus vertientes para provocar una catástrofe así. Y seguimos. Hemos llegado al puente de los Llanos y la ermita de los Llanos. Entonces aquí ya tenemos que elegir si volver por el mismo sitio o hacer la ruta circular. Vamos a verlo ahora. Vamos a hacer la circular completa porque realmente voy a hacer va a ser el mismo tiempo. Así que hemos pasado al lado de la ermita de los Llanos, vamos a seguir caminando. Lo que pasa es que está en ruinas y no se puede ver, es una finca privada, así que bueno, paso de andar haciendo fotos y tal. Y continuar por este camino, buscando el río Pelayo, al final sí le vamos a ver. Vamos allá. No suena nada, ni coches, ni personas, ni críos con reggaetón en el móvil. Maravilla, ¿no? PRCASP1. Nos queda claro, ¿no? Es la ruta que estamos siguiendo. Lo digo porque hay muchas bifurcaciones y nos podemos perder, pero si seguimos bien las indicaciones no tiene por qué haber problema. Uy, ¿ves? Seguimos por la misma ruta. Este es el puente viejo del río Pelayos. El río Pelayos es ese. No se ve porque hay mucha maleza, pero vamos, está ahí. Nosotros continuamos por ahí.
y ya de aquí a Arenas de San Pedro no hay nada, muy poquito. Bueno, pues ya hemos hecho el recorrido completo, hemos dado la vuelta. Este camino es el que traíamos al principio. Así que nada, nos queda llegar hasta Arenas de San Pedro, coger el coche y nos sacas a descansar, a tomarnos una cerveza fresquita. Curiosamente me he encontrado con mucha gente que está empezando a hacer la ruta ahora, en las horas que son casi las 12 de mediodía, hace calor. Fíjate que yo me pensaba que iba tarde, pues hay gente que va mucho más tarde que yo. No está claro que hay mucha gente que no quiere madrugar un domingo. Pues nada, continuamos. Espero que os haya gustado la ruta y nada, vamos a tomarnos una pequeña pausa ahora por motivos laborales, porque es verano y hace calor, pero vamos, alguna ruta tengo prevista luego para el mes de agosto y ya iremos subiendo contenidos y nada, podéis seguir nuestra página de Facebook, que ahí metemos cosas actualizadas casi diariamente y nada, un saludo, nos vemos. Las brujas, las brujas, la fuente de las brujas.